Ahora las declaraciones del procurador fiscal Melvin Romero, quien afirma que se ha avanzado con la presentación de la acusación en la medida de coerción de este caso Calamar en un 95%. Igualmente, Romero dijo que el esquema de presentación fue distinto y explica que tuvieron que combinar la presentación de las documentaciones. La audiencia se aplazó para el próximo viernes a las 9 de la mañana, donde el Ministerio Público concluirá con la parte que tiene que ver con la calificación jurídica, la solicitud de complejidad del proceso y la solicitud de imposición del tipo de medida de coerción para los encartados. El esquema de presentación fue distinto. Tuvimos que agotar, combinar la presentación de la solicitud de medida de coerción, hechos, fundamentación de la participación de los imputados y también la presentación de pruebas. Es un escrito de medida de coerción que tiene más de 1.160 pruebas y más de 64 testimonios, testigos.